Bueno, y esto es algo de lo que sucedía en horas de la tarde. Oscar Paredes está allí en el cruce de autopista y circunvalación por un choque múltiple que se registró hace algunas horas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Oscar, buenas noches. Chechu, Maxi, buenas noches. Y no quiero relacionarlo con el martes 13, lo que ocurrió hace un rato aquí en la autopista Santa Fe-Rosario, en lo que tiene que ver con la zona del puente del río Salado, porque fue un siniestro vial múltiple. Cuatro vehículos involucrados, dos camiones, una EcoSport, que fue la que se llevó la peor parte porque fue la que quedó tipo sandwichito entre un camión y el otro, y la que quedó abollada de adelante y de atrás, y un motociclista, un trabajador de una empresa de seguridad que justo pasaba por el lugar cuando se produce el accidente y producto de eso sufre un derrape y termina con algunas lesiones leves, primero asistido por una ambulancia de un servicio privado y luego por el personal del 107 que lo termina trasladando hacia el Hospital Cuyen de la ciudad de Santa Fe. Todo indicaría que las partes involucradas en este siniestro vial, el camión es el primero que realiza una mala maniobra, es allí cuando la EcoSport lo choca en la parte trasera al camión, el otro camión que venía atrás de la camioneta Sport choca la camioneta en la parte posterior. Y bueno, y el motociclista que venía al ver esta situación y es querer esquivar este siniestro vial termina derrapando con la motocicleta. Hasta hace un rato esto era un caos, una extensa fila de autos para poder ingresar a la autopista Santa Fe-Rosario porque solo había una mano habilitada. Hasta que el camión y la camioneta fueron removidos del lugar, había una sola mano habilitada y por lo tanto había tránsito alternado. Hasta hace un ratito, cuando estábamos empezando edición central, ya la gente de la autopista realizó las tareas correspondientes del limpieza de la misma, la gente de la Policía de Seguridad Vial estuvo balizando en el lugar y dando las indicaciones necesarias para quienes vienen transitando a esta hora de la tarde y bueno, decirles que ya ahora sí, está normalizado lo que tiene que ver con el tránsito en la autopista Santa Fe-Rosario, pero hasta hace un rato uno podía observar largas filas de automóviles esperando poder cruzar entonces por la autopista en este sector de la ciudad de Santa Fe. Repetimos, un siniestro vial, cuatro partes involucradas, dos camiones, una camioneta, un motociclista que derrapa, por ahora el único que fue trasladado hacia el Hospital Cuyen de la ciudad de Santa Fe con heridas leves. Y esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde en el comienzo de edición central. Bueno, estamos hablando del horario pico, ¿no? Teniendo en cuenta que mucha gente ya está emprendiendo el regreso a casa, nutrido, el movimiento que se está dando, se está verificando a esta hora de la noche. Quiero que me digas exactamente si estamos bien ubicados, pero es prácticamente, es el acceso. Es el horario pico del comienzo justamente de mucha gente que está regresando hacia sus localidades o hacia su ciudad y bueno, se habían encontrado con esta situación de accidente en la autopista Santa Fe-Rosario. Yo me quedé sin retorno, compañeros, así que voy a volver con ustedes porque seguramente ya debe haber quedado más que clara la información de que a esta hora en la autopista Santa Fe-Rosario ya no hay inconvenientes y se transita con normalidad. Perfecto, esta es la imagen de la noche. Lo que iba a acotar simplemente era que es la zona ubicada sobre lo que es el puente del río Salado, ¿no? Sí. Allí converge lo que es el acceso a la autopista propiamente dicha, Mano a Rosario, es donde se produjo este siniestro vial. La gente que viene por circunvalación y accede a la autopista generalmente lo hace entendiendo que tiene prioridad. Y es allí donde puede producirse un cuello de botella, donde se han dado situaciones o maniobras algo riesgosas. Evidentemente, la circulación vehicular es muy importante, la carga de automóviles a esta hora de la noche. Se dio este siniestro con una persona lesionada, como aportaba recién Oscar desde el móvil, y este es el cuadro de situación. Mano a Rosario, se ha liberado la circulación, es normal a esta hora de la noche hacerlo con precaución porque todavía están presentes allí las unidades móviles de la Policía de Seguridad Vial.